escúchate. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estéis viendo este video. A ver, ya sé, he estado por mucho tiempo inactivo, pero es que en la escuela he tenido que salvar todas las materias del suspenso, pero no quisiera contarles mi vida. Bueno, ya que casi llegamos a los 200 suscriptores, os tengo el anuncio que subiré un fanfic de Dragon Ball con el torneo del poder, incluyendo a otros personajes de anime, y sobre el fanfic de Feirune conociendo a Honoka de Love Live, ya faltan 12 me gustas para conseguirlo, así que suerte. Y por último os digo que en Wattpad tengo algunos fanfics, y por cierto también tengo algunas de Love Live. Bueno, empecemos. La reencarnación de Meliodas en My Hero Academy, capítulo 2, la llegada a la Academia de Héroes, nuevos amigos y rivales. Ya solo faltaba un día para ir a la Academia de Héroes, y no solo yo, también Lida, aunque este sea un pesado, no conozco a otro que merezca ir a esa academia. Mi madre no dijo nada al respecto, solo que me cuidara nada más. Tampoco es que no haya nadie que pueda vencerme, desde los 10 años he conseguido derrotar uno que otro villano que sé, me cruzaba o quería lastimar a alguien, nunca fui reconocido por eso por las putas leyes de los héroes. Lo que sé de Tsubasa es que entro a otra academia de ayudantes de héroes, ella quiere ayudar a su hermana, pero aún así estaré por ahí para protegerla y profanar, digo, cuidarla. Ya por fin llegó el día, me puse el uniforme de esa escuela y fui. Ya estaba en la entrada y en eso encontré a Midoriya, fui a saludarlo y este me dijo: ah, hola Meliodas, veo que pasaste el examen, pues sí, como tú, de seguro es por destruir a ese gigantesco robot. Pues sí, por suerte, los dos fuimos así a la clase A, pero adentro estaban Lida discutiendo con un rubio ceniza. Oh Meliodas, qué bueno que llegaste, a ver qué pasó Lida, este estudiante ha puesto sus pies en la mesa. Cuatro ojos, yo hago lo que me da la gana, el único que insulta a este tipo soy yo. El rubio se levanta y nos miramos fijamente, solo que Deku me aparto. No es aconsejable meterse con Kachan, es muy peligroso, no te metas maldito Deku o te mataré. Déjese venir, ambos íbamos a pelear, pero de la puerta apareció una castaña que parece que conocía al verde. A estos dos los sipeo. Meliodas, es mejor que no tengas una pelea el primer día de clases, en eso tienes razón, o si no mi madre y Tsubasa me mataran. Me senté junto a Lida ya que era el único que conocía, pero la pelimaron que se llamaba Uraka dijo: chicos, ¿cómo creen que será nuestro sensei? De seguro es un héroe muy reconocido y genial, pero ahí apareció un saco de dormir con un, creo que es una persona pero tiene cara de drogata. Este es el curso de héroes, si van a hacer amiguitos vayan a otro sitio. ¿Quién carajos es este tipo? Les tomo 8 segundos callarse, el tiempo es limitado, ustedes chicos no son lo suficientemente racionales. Él es el profesor, soy Shota Aizawa, su profesor principal, gusto en conocerlos, todos incluido yo. Nos quedamos con la boca abierta, este tipo se supone que nos volverá héroes. Ahora pónganse los trajes deportivos que iremos a hacer una prueba de campo. Fuimos a cambiarnos donde note que Midoriya está bien entrenado, casi tanto como yo. Puta madre, que gay se sintió eso. Ya en el campo de entrenamiento el maestro nos dijo que teníamos la libertad de usar nuestras singularidades, hizo un ejemplo con Bakugo, muere, haciendo una explosión a la pelota la cual lanzó y llegó a los 705 metros, esto asustó a algunos de mis compañeros, pero luego comenzarían las pruebas. Primero sería una carrera con el cual competí con Lida, siendo este el ganador, luego volveríamos a lanzar las pelotas donde en mi turno llegue a los 500 metros. Oye, ¿y tu Kirk alumno? Si quiere lo puedo usar, pero por favor no interfiera. Está bien. Oye Bakugo, cobarde de mierda, te mataré hijo de puta, no confundas mi madre con la tuya puto. El rubio me lanzó una gran explosión, solo que use mi full cautero contraataque con mis manos y mande el ataque de Bakugo hacia el aire. La pelota llegó a los 1400 metros, pero maldito hijo de puta, usaste mi ataque a tu favor. Ahora Izuku Midoriya, él salió algo nervioso, cogió la pelota y se dispuso a lanzarlo con varios rayos en su brazo, pero el profesor Aizawa lo detuvo con sus vendas y parece que con sus ojos. Luego de unas palabras que no escuche Deku lanzaría la pelota, pero lastimándose el dedo. Vendrían las demás pruebas donde al final en una tabla mostrarían nuestros lugares, donde yo quedé tercero, siendo superado por Kachan y un tal Todoroki. ¿Qué te pareció eso rubio? Tuviste suerte perra, pero ahí Midoriya estaba decaído. ¿Pero qué le pasa? Meliodas, ¿no escuchaste lo que dijo el profesor antes de las pruebas? Pues no solo pensaba en Tsubasa, si me entiendes, enfermo degenerado. El profesor Aizawa dijo que el que quedara en último lugar sería expulsado del colegio.
Por cierto, lo de la expulsión era broma, Aizawa se fue mientras los demás cayeron de cabeza, pero ahora que lo veo junto al profe, hay una persona rubia muy desnutrida, pero qué raro, esa persona me recuerda a All Might, pero no creo, aunque si lo pienso, yo soy la reencarnación del pecado de la ira, así que no puedo negar esa posibilidad. Pasamos las demás clases, las cuales fueron bastantes normales pero con profesores no tan normales. Al acabar las clases salí junto con Lida, Uraka e Izuku hablando, creo que he conseguido más amigos. Oye Izuku, ¿cuál es el problema con tu Kirk? Mi Kirk, pues sí, ya que cada vez que usas tu super fuerza te rompes algo. Bueno, es que tengo super fuerza, solo que al usarla me rompo algo. Te recomiendo que uses poca fuerza en tus ataques, prueba que tanto puedes soportar. Ah, pues muchas gracias por ese consejo. De nada, y si me perdonan he de ir con tu Tsubasa. ¿Quién es tu Tsubasa? Mi esposa. Eso es mentira. ¿Qué? Mi novia. Eso no te lo crees ni tú. Mi amante. Sigue intentando, somos amigos con derecho. ¿Quién es tu Tsubasa? Es nuestra amiga, solo que Meliodas la acosa tocándole partes que ningún ciudadano o héroes deberían hacerle a cualquier civil. Yo no la veo quejándose, te golpea cada vez que la tocas. Oigan, ¿podrían dejar de hablar por favor? Pobre e inocente Lida, ¿no te das cuenta que esos golpes son parte de nuestro juego de amantes? ¿Qué? Bueno, yo mejor me voy. Salí del agua para ir directamente con tu Tsubasa, la cual también estaba afuera. La saludé como siempre y como siempre recibí sus golpes. Después nos despedimos y fui a mi casa donde me bañé y comí. Directamente fui a dormir, pero... Sí que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, para mí solo fue como un día. ¿Pero qué, Meliodas, eres tú? ¿Otra vez apareciste? Pues sí, pero no he venido a hablar sino a... De repente el lugar oscuro donde estábamos se volvió un campo verde lleno de flores, pero ahí mi espada apareció junto a un pelirrosado que estaba al lado de Meliodas. Saludos, reencarnación de Meliodas, soy Hiltunder, caballero sagrado de Leones. Ahora todos los días deberás enfrentarte a todos los que en mi vida me he enfrentado hasta llegar a pelear contra el rey demonio. ¿Y eso por qué? Con tu poder actual creo ser capaz de derrotar a All Might. Algo se aproxima, algo muy peligroso que con tu poder actual morirías en segundos, pero ahora Gil ataca, como diga señor Meliodas. El caballero me atacó pero me defendí con mi espada, los dos comenzamos a pelear y mi rival sacó truenos de él, pues bueno, mi entrenamiento comienza. A todos los que os habéis quedado hasta aquí, os tengo una imagen bien chida, jajajajajaja. Este es el Issei de los fanfics de Goku, Gohan o todo personaje en DxD, jajajaja. Lo de Sailaork se veía a la vista, y también os dejo este meme que cree Vegeta, el dios de la humillación, jajaja. Ese sí se humilla en cada capítulo, Bailón o Afrodite, el dios de la derrota, el cual ni con el poder del guión gana, y ni digamos en Ares. Y por último Hou, la diosa del olvido, la ves en un capítulo y al siguiente desaparece XD. Bueno, hasta la próxima. No, espera, solo un meme más. El gato negro se cree el mejor ladrón del mundo, pero creo que Kaito Kid lo supera, pero ni estos dos superan a Rico, la mayor ladrona de amigas de todas, XD.